Voy a hablar un poco del programa de todas las etapas adquiridas dentro del proceso. El proceso consta de 12 meses, donde en estos 12 meses se vive por etapas. La etapa de acogida, que es la etapa donde llegan los jóvenes, duran 2 meses. Ellos en esta etapa lo que hacen es adaptarse a la norma, adaptarse a un ambiente, a una convivencia. Básicamente es eso lo que ellos hacen en esta etapa. Llega la etapa de identificación, que es el periodo donde ellos identifican todo lo que empiezan a sentir, porque la etapa de acogida les ha dado la abstinencia, no nada de consumo, sino la abstinencia, y en esta etapa empiezan a sentir el dolor, a sentir la preocupación, a sentir la necesidad, a sentir el afecto, a sentir que son importantes, a sentir que les hace falta, a sentir que hicieron mucho daño. Entonces esta etapa es para eso, para que ellos identifiquen todas sus problemáticas, desde esa historia familiar que tienen, desde esa historia social y desde esa historia personal. Llegan a la etapa de elaboración, y en la etapa de elaboración es donde ellos empiezan a efectuar y a elaborar todas esas problemáticas identificadas, a aterrizar todo aquello que les ha hecho daño, a direccionarlo y a mirar dónde, cómo lo van a trabajar, de qué manera lo pueden hacer para darle continuidad a ese proceso, y empiezan a hacer la elaboración de ese proyecto de vida que es tan importante para ellos. Llegan a la etapa, aquí duran 3 meses, llegan a la etapa de consolidación, donde todo esto que ellos han trabajado, desde la etapa de acogida hasta la etapa de elaboración, ellos empiezan a consolidar todo eso que ha quedado pendiente, todo eso. Aquí utilizamos algo alternativo, que es de una u otra manera mover a las personas, decimos pellizcarlas, confrontarlas de modo con esa realidad, con eso que tienen, para mirar qué tan sólidas se encuentran. Y se empiezan a hacer como los ajustes y a mostrarles, a decirles, mire que les falta esto, mire que les falta esto, porque esto está tan bajito, te falta consolidar aquí, te falta hacer esto, ¿cierto? Y después llega la etapa de proyección social, donde ellos devuelven un poquitico lo que han aprendido, lo que se les ha dado aquí. Lo hacen mucho con sus hermanos menores. Hermanos menores son las personas que acaban de llegar, se les entregan a ellos y ellos deben de dar todo, deben de tenerlos, darles todo el seguimiento y darles toda la orientación que necesitan para poder estar aquí. Ellos son el soporte de que los nuevos a nosotros no se nos vayan, porque la garantía es que ellos van a ofrecer lo que a ellos les dieron. Y viene la etapa de seguimiento, que es donde a ellos se les da ya sus salidas, se les entrega a sus familias y ellos empiezan a integrarse a la sociedad, a ejercer un rol diferente, desde la responsabilidad, desde el trabajo, desde lo el estudio, desde lo familiar, desde su rol como padre, desde su rol como pareja, y se hace un seguimiento. Ellos constantemente nos llaman, nosotros hablamos con ellos, de hecho nosotros también tenemos el contacto, se hacen reuniones con ellos y se les da ese seguimiento hasta la reeducación.